¿Qué haces en casa a esta hora? ¿Qué haces con tanta comida y suficiente para alimentar un ejército? ¿Por qué te gusta cargar tantas cosas? No entiendo. Estoy acordando un contrato por teléfono, disculpa. Me gusta tener el refrigerador lleno siempre. Época de amar. De todos modos, no es buena idea. ¿Qué clase de sanatorio es? ¿Es como tirar el dinero a la basura? No, Olga. Creo que la salud es la cosa más costosa del mundo. No hay dinero que la pague. Ya sea que gastes en prevenir o en medicinas, pero quisiste ir a trabajar con resfriado. ¿Y qué pasó? Dijiste, no pasa nada, estaré bien, pero ve cómo estás. Cada día peor. Tienes que descansar, debes recuperarte, hacerlo por ti. Has sido negligente contigo misma, ¿eh? Mírate el contorno de los ojos, parecen de un oso panda. Max. ¿Irás a la estación conmigo, al menos? No lo sé, Olga, no lo creo. Por favor, discúlpame. Olga, ¿puedes llamar a un taxi? ¿Cuál es el problema? Ay, todavía están en casa. La mitad de ellos, yo ya me voy. Ayuda a tu madre a empacar sus cosas y asegúrate de que tome un taxi. Y haz lo que quieras en la tarde. Yo voy a llegar en la noche. Gracias, adiós. Max, asegúrate de que estudie. Debe mejorar calificaciones. No hagas garas, hija. Estoy enferma, pero me doy cuenta. Olga, no atormentes a la niña. Bajas notas, sí, no es problema. Puede casarse sin tener dieces. Así que... Ten, hija. Vaya. Olvido decirte algo. Ah, sí. Cuídate, mejórate y elimina al panda, por favor, ¿sí? Dicen que el sanatorium es magnífico. Bien. Uno de los mejores. Perfecto, tengo que irme. Ya voy tarde. Adiós. Besos. Besos. Mamá, ¿este sanatorium es un hospital? ¿Cómo que hospital? No digas tonterías. Es un lugar para descansar, pero con atención médica. Y está en el bosque. Ya llegamos, señora. Muchas gracias. Ay, hasta luego. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué estás esperando? Estaba saludando a la dama. Hola. ¿Qué tal? Ya es tarde para cenar, caballeros. Ah, sí. Iré a comer. Su pasaporte, por favor. Se acostumbrará al horario. ¿Puedo acompañarte? ¿Sí? Los pacientes deben seguirlo. Claro, lo tendré en cuenta. Esto no es un asilo ni un hotel, más bien una instalación médica. Espero que note la diferencia. Por supuesto. Firme aquí. Esta es su llave. Está en el cuarto piso. Que disfrute su estancia. El viaje estuvo bien. La habitación es linda y muy cálida. Te enviaré una foto. ¿Tú qué tal estás? ¿Cómo va la escuela? Todo está bien. Mi papá te manda saludos. Pues saludos para él también. Oye, que tu papá no se quede sin comer. Sí, mamá, descansa, no te preocupes. Len está aquí y no puedo hablar ahora. Cuídate mucho y descansa. Adiós. Te amo, hija, cuídate. ¿Cómo está? ¿Cómo crees? Está en un hospital. La neumonía debe tratarse con seriedad. De otro modo, la recaída es inminente. Por eso es que estoy aquí, doctor. Le vamos a dar tratamiento. ¿Estará bien? Tome asiento, por favor. Colóquese esto. En 15 minutos,
Vendrá una enfermera y podrá irse. Señor Igor. Sí. Faltan 10 minutos. 10. Sí, ya lo sé. Por favor, Igor. ¿Qué hice? Ya basta o me sofocaré. No me mires así. Sí. Lo siento, Olga Sergeyevna. Esto pasó accidentalmente. No lo volveré a hacer. Sí, pero dime, ¿cómo es que sabes mi nombre? ¿Cómo que cómo? Oh, es cierto. Disculpa. Sí. Ya inhalemos. Sí, es cierto. Sí, inhala. Olvidaste colocarte la máscara. Cierto. Lo lamento, es muy incómoda. ¿Qué? Que... Aguarda. Bueno, es que yo no necesito la máscara. Solo es para cubrir el requisito. Desde que llegué no la necesito. ¿Llevas mucho aquí? Solo 3 días. Yo... me quedaban... muchos días de vacaciones. Y Mihailich... bueno, mi jefe dijo, realiza este negocio de último minuto. Es buena oportunidad. Toma a tu hijo y váyanse. Podrían ir a esquiar. Y yo le dije que sí. Pero, desgraciadamente, mi hijo no podía ir. Tenía clases. Así que un camarada mío del ejército me comentó de este lugar. Me dijo, jugaremos tenis, ajedrez. Y así es como llegué aquí. Ya veo. ¿Y qué hay de ti? Yo me recupero de la neumonía. Ah. Creí que estaría bien sin tratamiento, pero no. Oigan, ¿por qué se han quitado la mascarilla? Póngansela de inmediato. ¿Están más familiarizados? Porque tenemos el mismo tratamiento. Ya veo, no debí negarme a los procedimientos. Bueno, al fin una mujer decente en este lugar. ¿No te parece? ¿Y qué? Entre tú y yo, claro. ¿Sí? Vete de aquí. Tú quédate aquí. ¿A dónde vas, Pavel? Voy a presentar. ¡Espera, Pavel! ¡No vayas! ¿A dónde vas? Buenas noches. Perdone mi imprudencia, pero mi amigo y yo pensamos que no podemos dejar pasar la noche sin invitar a esta hermosa dama a cenar. Muchas gracias por el cumplido y la invitación, pero no aceptaré. Claro. Permítame, me presentaré. Pavel Polyakov, fotógrafo privado. ¿Usted cómo se llama? Sí.
Slovieva Olga Sergeyevna. Gracias por la formalidad, estoy muy complacido. Bueno, entonces... Slovieva Olga Sergeyevna. SOS para abreviar. Es que creo que mi alma debe ser salvada. Y creo que tú podrías ayudar. Pero hablaremos de eso cuando tengamos la sesión de fotos. Ah, sí, claro. Bien, yo entiendo. Ya no te voy a molestar más. Si quieres, nos vemos mañana. Buenas noches. Firme aquí, por favor. No los ponga en la habitación. Colóquelos en el balcón. Puede dejarlos ahí cuando usted salga. Ahí estarán seguros. Muy bien, gracias. No hay de qué, señorita. ¿Estás considerando esquiar, Olga? Ah, hola. ¿Qué tal? Hola. Sí, un poco, la verdad. Ya veo. No he esquiado en años. Bueno, sí. Pero no hay nada más que hacer por aquí. Permíteme ayudarte. Así que yo... ¿Está bien así? Sí, bien, muchas gracias. Es buena idea. Me encantaría acompañarte. Hagámoslo juntos, es mucho más divertido esquiar juntos. Sí, es una lástima. Debo tomar un autobús. ¿Ya? ¿Has estado aquí solo 4 días? Hay mucho trabajo. Me llamaron urgente para que les ayude. Entiendo. Creo que siempre hay trabajo. Ya sé. Bueno, me están llamando. Creo que debo tomar el pasaporte y volver a casa. Qué pena. Adiós, entonces. Me encantó conocerte. A mí también. Mucha suerte. Gracias. Buena suerte. Gracias. ¿Va a la estación? Sí, a la estación. Bueno, suba. Tal vez esto sea lo mejor. ¿Necesita que lo ayude? Puedo hacerlo solo, no se preocupe, gracias. Mi autobús sale en 45 minutos, no quiero llegar tarde. No se preocupe, es un viaje de 10 minutos. ¡Alguien, ayúdame! ¿Escuchó eso? Alguien está gritando. Sí, eso parece. ¡Ayuda, por favor! Sí, alguien está gritando. ¡Un momento! ¡Alguien! ¡Auxilio! ¡Olga! ¡Olga! Ay. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te pasó? Pues estaba esquiando. La colina no era empinada. Iba descendiendo y choqué con algo. Me caí. Cálmate, Olga. Sí. ¿Te duele mucho? Sí. ¿Puedes caminar? Quise hacerlo, pero no pude. Creí que me congelaría hasta morir. Nadie se va a congelar. Te voy a sacar de aquí. Dame... Dame tu mano. Y... ¡apóyate en mí! ¿Cómo te sientes? Calma, tranquila. Un segundo. Ay, creo que está fracturado. Déjame ver. ¿Aquí? ¿Puedes doblarla? Mi pierna me duele mucho. Maldición. Puede estar luxado. Bueno... Hay que sacarte de aquí. ¿Cómo? Haremos esto. Sujétate de mi cuello. No. ¡No te sueltes! No lo haré. ¡Ay! Sujétate con fuerza. Te voy a levantar. ¡Vamos! Y no discutas. Ay, duele mucho. Ya casi. Pronto llegaremos. Sí, claro.
¿Cuándo rompimos el hielo tú y yo? Ah, disculpa, Olga, solo que no me di cuenta. No te disculpes, yo debería hacerlo. Perdiste tu autobús por mi culpa. ¡Tonterías! Me puedo ir mañana. Ahora sí, ya estamos muy familiarizados. Sí, mucho. De acuerdo. Mi salvador. ¿Quién es la chica? Una turista. ¡Ábrala! Pronto. Súbala al auto. Se va a congelar. ¿Puedes sentarte con la izquierda? Sí, sí puedo. Cuidado. Esas cosas de ahí, muévanla. Eso. Eso. Listo. Listo, chofer. Vámonos. ¿Al sanatorio? Sí, claro, vámonos. Rápido. Ya está. Solo es una torcedura, ya no me duele. Terminó la tortura. Oye, ahora debes descansar. Voy a traerte la cena. Y no digas que no, yo seré tu niñera aunque no quieras. Así que ten paciencia. De verdad, muchas gracias. No es nada. No quiero imaginar qué hubiera hecho sin ti. ¿A qué te refieres? Bueno, en mi casa siempre soy la niñera. Entiendo. De todos. De mi hija me refiero. Es mi destino entonces. Bueno, iré a conseguir algo de comer o no habrá nada. ¿Qué prefieres, té o café? Té. ¿Con azúcar? No. Ok. Ajá. Jefe, hola. No, bien. Es que por aquí hay nieve por todos lados. No se puede circular. Es terrible. Es un caos. Sí, claro. Y no sé, creo que deberías resolverlo sin mí. Jefe, ¿qué puedo hacer yo? No hay vehículos especiales. ¿Voy en Reno? No, llámame a cualquier hora. Sí, claro, lo siento. Y uno, y dos, y tres, bien. Y cuatro. Arriba, levanta una mano. Así muy bien. Otra vez, por favor. Arriba. De ese lado no da bien la luz, así que mejor vengan hacia este lado. ¿Listos? Uno, dos, tres. Bien, otra vez. Ya está. Como nueva. Como te dije, nada serio. Pero debes tener cuidado con los esquís. ¿Te gustan las flores? Sí, toda mi casa está llena de flores. Sí, claro. A mí me gusta pescar. Dije que me gusta pescar, mira. Oh, qué gracioso. Sí, mira qué grande es. ¿Por qué tiene esa cabeza tan grande? Es un pez tropical. Igor, ¿qué hace la gente aquí? Además de los tratamientos. Yo llevo 3 días y ya leí un libro. No me gusta la televisión. No traje nada. Y al esquiar, me aburriré. Qué mal. ¿Billar? ¿Sabes jugar billar? No. ¡Qué afortunada! Soy el mejor maestro de billar para principiantes. ¿Sí? Sí. Me encantaría aprender. Oye, amigo, necesito compañía. De acuerdo, Pavel. ¿Empezamos después de la cena? Perfecto. Magnífico. ¿Aburridos? No. Puedo divertirlos un poco. Pop, 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 pop. Ya lo vi en la otra mano. Esperen, les voy a mostrar otra cosa. Bueno, iré con Peter. ¿Puedo acompañarte? No, gracias. Yo voy sola. ¿Sí? Creo que eso que tiene en la pierna la hace ver mejor, más sexy. Vamos, Pasha, ¿qué cosas dices? Tú te fijas en todas. ¿Ah, sí? Sí. Tal vez una de ellas se fijará en mí. Vamos, Casanova, no sabes de lo que estás hablando. Vamos, pues.
¿Tu turno? Uy. Ah, Ever, espera. Del lado. Ya voy. Esto es muy sencillo. Dame eso. Fíjate bien. Apuntas a la bola que quieres meter. Y después la golpeas ahí justo en el centro. ¿Lo ves? Ahora... Mano firme. ¿Qué pasó? Está bien. Estás aprendiendo, tranquila. Fue un buen tiro. Oh. Se ve que tienen una velada linda. Y tu pierna está muy bien, ¿ya? Oiga, ¿cuál es el problema? No entiendo. Es administradora, ¿no? Pues vaya a administrar lo suyo. Yo voy. ¿Saben que sí. hay reglas? Y en media hora cerrará el salón de billar. Lo sabemos, gracias. No entiendo por qué se comporta así. Fue grosera conmigo desde el primer minuto. No prestes atención a eso. Es porque su marido trabaja en el sanatorio. ¿Eso qué? Es porque debes pararte más erguida. Escucha. Entonces él se fue con una paciente después de su tratamiento. Por eso. ¿Ves? Así que ahora Jan considera a todas las mujeres como enemigas personales. Ahora entiendo todo. ¿Manos? ¿Piernas? ¿El cabello no te estorba? No. Está bien. ¡Oh, sí! ¿Entraron las dos? Una semana de práctica y empezarás a ganar dinero. Sí. Lo lograste. Quiero un poco de vino. ¿Por qué brindamos? ¿Por nuestro futuro campeonato? Sí. Olga. Olga, perdón. Olga Sergeyevna, más bien. Qué afortunado encuentro. Justo iba a dar una vuelta y respirar aire fresco. Y no me he olvidado de la sesión de fotos. Así que prepárate, cámbiate y vayamos. Te espero. ¿Vendrá Igor? No, no creo que venga. No es buena idea. ¿Por qué? Si vamos a ir, mejor vayamos los tres. Escucha, él no irá con nosotros a ninguna parte. Ni siquiera debes pedirlo. Porque nadie tiene que cuidarnos. Pasha, sin ofender, mejor lo hacemos otro día, ¿sí? Otro día será. Gracias. Muy recatada, ¿eh? O sea que ella se le escapó a ese sujeto. Sí. Sorprendente. Hola. Buenas tardes. Hola, Olga. Que se divierta. No congele a su caballero. La ha estado esperando. Sí, está enfermo. Llevaré unos libros. Aquellos están más gruesos. Gracias. Llevaré este. Es más práctico y conveniente también. Gracias. No hay de qué. ¿Cuántos años tiene? La etapa de la adolescencia es la más difícil. Honestamente, a veces estoy aterrada. Pero otras no tienen nada. Disculpa. Sasha, hola. Sí. ¿Qué? ¿Pasaste el quinto grado? Bien, hijo. Sí. Todo está guardado en el servidor. Ve en el menú. Lo encontrarás. Y si no lo encuentras, puedes llamarme. Sasha. Hola. ¿No podía hablar? ¿Todo bien? Sí, está todo bien. ¿Cuántos años tiene? 10. Es el genio de los juegos de video. Cuando se mete al tanque, no escucha nada. Ay, qué bello lugar. Me quedaría aquí por años. Thank you.
No debimos hacer eso. Olga, somos adultos. Y pues, no me digas que no me gustas. Pienso en ti todo el tiempo, en la noche, en el día, en el tratamiento. ¿Qué voy a hacer? Pienso en ti y no sé cómo evitarlo. Fabuloso. No lo hagas. ¿Por qué? Porque no es correcto. ¿Un romance? Estamos casados. ¿Cómo veremos a los ojos a nuestras familias? Para mí no es un romance de vacación. Dime, ¿amas a tu marido? Eso no importa. ¿Y qué se importa? La familia, mi hija, 14 años, casada con Max, tu familia, tu hijo. No hagas esto, Igor. Escúchame, Olga. Todos tenemos derecho a amar. ¿Por qué estás tan seguro de que esto es amor? Estoy seguro. Muy seguro. Ahora quiero estar sola. Olga. No me sigas, por favor. Por favor, espera. Entonces, ¿qué, Jane? Son dos adultos casados. ¿Crees que ellos... ¿tuvieron algo que ver? Ay, Liuba, pues, ¿qué crees? Los he visto cuchichear. Por supuesto. El hombre es hombre. ¿Qué puedes esperar? Así son. Pero ella, tan linda y sofisticada. Se ve decente, pero actúa como una cualquiera. Pues, te diré que todas son iguales. Disculpe, ¿me puede dar mi llave? Usted no me dio ninguna llave. Sí, la dejé en el mostrador cuando salí. ¿Puedes revisarlo? Sí. Si la dejó, debe estar ahí colgada. ¿No lo olvidaría en otra habitación? ¿Cómo saberlo? Tal vez la dejó en la habitación de otra persona. ¿Quién sabe? No tiene derecho de hablarme de esa forma. Deme mi llave o hablaré con el director. Si pierde la llave de la habitación, tendremos que cambiar la chapa. Y ese costo deberá ser cubierto por el huésped. Está en la hoja de registro. Claro, claro. Tome. Un duplicado. No habrá cargo. Espero que la conserve al menos una semana. Descanse. Buenas noches. ¿Quién es? Soy yo. Abre. ¿Quieres ir a cenar? No. Abre, te lo suplico. No, Igor, vete. Te veré mañana. Solo unas palabras y me iré. Olga. Fue difícil llegar aquí. ¿Puedo entrar? Se congelarán las flores y eso sería una pena. Ya, pasa. ¿Por qué las robaste? ¿No te da vergüenza? No, vergüenza no. ¿Te incomodaste? Quería sorprenderte. Por cierto, primero quería cortar un buquete para ti, pero cambié de opinión. Toma, adoras las flores. Estás loco. Olga, dime qué pasa. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya basta. ¿Basta qué? Igor, hemos llegado demasiado lejos. La gente murmura y desde mañana estaremos separados uno del otro. Correcto. Ya entendí. Lamento la intromisión.
Ten. Buenas noches. ¿A dónde vas? Sal por la puerta. No, saldré por donde vine o me verán. Es mejor así. Buenas noches. ¿Qué estás diciendo? Ay, Igor, espera, espera. ¿Qué? No. Te has vuelto loco. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué? Olga, ¿qué es lo que pasa? Escucha. ¿Por qué te avergüenzas? Nos amamos tú y yo. ¿Qué tiene de malo? Olga. ¿Qué tiene? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo viviremos? Juntos y felices. Hoy es la mejor noche de mi vida. Con la mujer más bella del mundo. De la que quiero entender qué le sucede. Creo que ella está demente. Olga, Olga, ¿dónde estás? Eres tan recatada. No te resistas, por favor. Olga, ¿dónde estás? Hola, ya llegué. Oye, ¿qué haces, amigo? Qué sorpresa encontrarte aquí. Un fariseo. Oye, ¿estás loco? Mírenlos. Y ella que no quería, ¿eh? Déjenme felicitarlos. Sí, sí, estoy un poco ebrio. Sasha, estás totalmente ebrio. Sí, pero no soy como tú, un traidor. ¿Tu esposa sabe de tus aventuras? Sería muy interesante que lo supiera, ¿no? Pasha, una palabra más y... Prometí una sesión de fotos y tendrán una hora. Así que ¿estás sonríe? ¡Loco! ¡Ya vete de aquí! Amigo, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Te has vuelto loco? ¡Quítame las manos de encima! ¡No, largo! ¡Se te deja! Arreglaré esto. ¡Ven acá! Ahora veremos de dónde viene el ruido. ¡Me las pasa para acá! Ya no es suficiente. Ven, llamaré a la policía. ¡Ustedes dos fuera! ¡Llama a la policía si quieres! ¡Fuera de aquí! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Allá voy! ¿Estás bien? ¡Sin vergüenza! ¡Me voy! ¡Yo no hice nada! ¡Ya cállate! Perdió la llave, ¿verdad? ¿Pero qué no ve que es inadmisible? ¡Cállese! Inadmisible. Y además usted está ebrio. ¿Qué tiene que decir? Es una conducta indecente. ¡Suficiente! ¡Mida sus palabras! Y tú, Matveyev. No me digas qué debo hacer. Regáñalo. Y ponte tu pantalón antes de hablar conmigo. Un burdel es lo que hicieron en esta institución. Vergüenza debería darles. ¡Largo! ¡Fuera de aquí! ¡Me voy, que te traidor! Vayas. ¡Lárgate del sanatorium! ¡Eres un traidor! ¡Sanatorium! Sí, sal del cuarto. Esto es mío, era mío. ¡Vete a tu cuarto! ¿Qué pasó? Ya, me voy, ya. Díganme, ¿se confundieron con los horarios? ¡Eres una! ¡Sí, soy eres... una! ¡Sí, lo soy, lo tubos. Soy! No tienes derecho a criticarme. ¡Justamente! ¡Basta! ¡Basta! Lo discutiremos mañana. Sí, adiós, adiós. Vámonos. Vayan a sus habitaciones. Aquí no ha pasado nada. ¡Está loca! Olga, tranquilízate. ¡Qué horrible, por Dios! ¡Qué vergüenza! Olga, todo estará bien. ¡Vete, te lo suplico! Está bien, ya me voy. ¿Qué voy a hacer ahora?
¿Soy yo? ¿Cómo dormiste? ¿Qué? ¿Ya tienes boleto? Ya lo tengo. Bien. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Vengo del sanatorio. ¿No tiene caso seguir? Voy a ver el tablero de salidas. Cuida mis cosas. Mi autobús sale después del tuyo. Deberé partir. Olga. Es gracioso, ¿no? Esta estación es el único lugar donde nadie nos conoce y podemos ocultarnos. Sí, bueno. Es romántico. Lamento que las cosas salieran de ese modo. Te lo juro que sí. ¿Me crees? Pero no me arrepiento de nada de lo que pasó. Quiero que estemos juntos. ¿Comprendes eso? Te quiero. También te quiero mucho. Bueno. Pero sabemos que es imposible. Eres casado y yo también. Tenemos hijos. Vivimos en diferentes ciudades, además. Son tonterías. Nos amamos y eso es lo que interesa. Resolveremos esto. ¿Cómo resolveremos esto? ¿Cómo? Es imposible. Shh. Calma, Olga. Déjame pensar un poco. Algo se me ocurrirá pronto. Querida, ¿me podría ayudar tu marido a subir el equipaje al autobús? Visito a mis nietos. Llevo jamón y pesa mucho. ¿Te importa, amor? No. Ah, perdón, querida. Gracias, hijo, gracias. Eres muy amable. ¿Dónde lo llevo? Buena suerte. Buen viaje. Gracias. Esposo. ¿Seguimos en lo dicho, como acordamos? ¿Listo? Ya es hora. Sí, ya voy. Sí, haré lo que digas. En pocos días estaremos juntos de nuevo. Te veo pronto. Buen viaje. Moscú. Buenas tardes. Hola. ¡Mamá! ¡Mamá, gracias a Dios que volviste! ¿Pasó? Papá, enfermó anoche su corazón. Llamé a una ambulancia. Dijeron que fue un ataque. Tuve tanto miedo, mamá. ¿Por qué no respondías el teléfono? Ya, mi cielo, mi niña. Cálmate, papá. Estará bien. Dime dónde escribiste el teléfono. ¿Por qué nos dejaste solos, mamá? ¿Y si muere? Ya, tranquila. Se va a recuperar. ¿Estás escuchando lo que te digo? ¿Tienes el teléfono del hospital? Sí, escribí todo. Te lo suplico. Vámonos ya. De acuerdo. Vámonos. Ve por tus cosas, rápido. Ay, ¿dónde dejé el teléfono? ¡Sasha! ¡Papá! ¡Sasha! ¡Hola! Ah, ¡ya quería verte! Toma. ¡Genial! Es para ti. Te extrañé mucho, papá. Yo también. ¿Dónde está mamá? Fue a casa de la tía Sveta. Ah. Me dijo que me fuera caminando a la casa solo. Ya veo. Mamá, ¿qué dijo el doctor? Escucha, lo peor ya pasó. El doctor dice que va a salir pronto. Mamá, ¿Mm? Ahora veo
cuánto los amo. Son lo más importante para mí. Ay, papá y yo te adoramos. Nunca lo dudes. ¿Dormido? Sí, dormido. Justo cuando es hora de dormir, tenemos que discutir. Tengo que pelear con él mientras tú estás en tu clínica descansando. Marina, deberías leerle un libro en lugar de tus revistas. Ya que sacaste este tema, debes saber que tu hijo sacó malas calificaciones en gramática e historia, justo al final del periodo. Qué bueno que llegaste. Hay mucho por hacer. No olvides llevar el auto al taller mañana. Ya le toca el servicio. Está bien. Lo llevaré antes de ir al trabajo. Deja las llaves. Marina, tengo que hablar contigo. Hazlo. Si tienes que hablar. ¿Hay algún problema? Lo que sucede... Yo... Bueno, estoy enamorado de otra. Y ella me corresponde. Felicidades. ¿Y quién se ganó este grandioso tesoro? Nos conocimos en el sanatorio. Vive en otra ciudad. Entiendo. Debe estar enferma. Digo, para enamorarse de ti. Basta, Marina. Yo me voy. Siempre dijiste que teníamos una parodia de matrimonio. Así que te dejo el departamento y el auto. Y una pensión, claro. Vaya, qué generoso eres. Oye, ¿podrías terminar la manicura después? Estoy tratando de hablar contigo seriamente. Quisiera que te murieras, lunático. Marina. Marina, escucha. Mi madre me lo decía. Que no llegarías a nada en la vida. Que eras un fracasado. Trabajas por centavos en la planta hidroeléctrica. Y por si fuera poco, te consigues otra mujer. ¿Sabes qué? Toma tus cosas y vete de aquí inmediatamente. Cállate o despertarás a Sasha. ¿Ahora te preocupas? Sí. ¿Que no ves que lo estás abandonando? ¿Eh? No lo estoy abandonando. Me quiero divorciar. Hemos sido como extraños tú y yo. ¿Sí? Podrás vivir sin mi presencia. ¿No es cierto? Estoy en shock. Ahora hasta hablas del amor verdadero. No lo sé. Compra uno nuevo. No sé, el que tú quieras. Ordena en línea, paga con la tarjeta. Te devolveré el dinero después. Solo deja que salga de aquí. ¿A qué te refieres con que no lo haré? Claro, claro, yo lo haré. Hola. Oye, ya no puedo hablar. No vengas a visitarme, mi esposa está aquí. No hace falta, ya regresó, ya te contaré después. Claro, claro, sí, nos vemos. Sí, sí, hasta pronto. Yo te llamo. Adiós. ¿Con quién hablabas? Marat me llamó. Me lo hubieras pasado para saludarlo. Sí, perdón, no lo pensé. Para la próxima. Hola de nuevo. Claro. Iré al trabajo mañana, así que vendré solo en la tarde, ¿está bien? Sí, por supuesto. ¿Quieres carne asada o pollo cocido? Ay, no quiero nada hervido, al vapor y sin sal. Es un suplicio.
¿Qué quieres? Tienes que recuperarte. Yo sé. Lo odio. Hola. Hola, bueno, el electrocardiograma se hizo en la mañana. Los resultados son buenos. Creo que podrá salir el viernes. ¿El viernes? ¡Oh, oh Dios! Bendito seas. Gracias por la noticia, doctor. Qué amable. Gracias. ¿Sabes qué? Trae el auto el viernes. Así no tendré que llamar a un taxi. Estoy convaleciente después de todo. ¿No te parece? ¿Quieres? Por supuesto, sí, me saldré del trabajo temprano. Sal temprano por tu esposo. No quiero seguir más aquí. Ven enseguida a recogerme. Y no demores. Gracias. Descansa. Adiós. Adiós. Oye, Marina, ¿por qué no contestas el teléfono? ¡Marina! ¿Querías decirme algo, Igor? ¿Por qué cambiaste la cerradura? No puedo entrar a la casa. Esta ya no es tu casa. Ya, de acuerdo. Pero ahí está mi ropa. Tengo que sacarla. Y quiero hablar con Sasha. Necesito explicarle. Sasha está con mis padres. Hasta que dejes la ciudad, él vivirá con ellos. Ven mañana a las 10 por tus cosas. Ah. Hasta que Max no mejore, no puedo decirle nada. Ese es cortés y poco honorable. Entiendo, pero no has cambiado de opinión. No, pero la situación es otra. Nuestra situación no ha cambiado. Te amo y te veré pronto. Te extraño demasiado. Sí, bueno, lo comprendo. Por favor, avísanos cuando vengas. Necesario vernos tan cerca de mi casa. Olga, ¿qué importa eso ahora? Lo que importa es que estamos juntos. Loco. Ven, quiero que veas algo. ¿A dónde? Ya verás, es sorpresa. ¡Qué misterio! No abras los ojos. Veas. No veas, con cuidado. Falta poco. Falta poco, ya casi. Pasa. Eres bienvenida a mi modesto y solitario apartamento. Con cuidado. ¿Estás lista? Mira. ¿Rentaste un apartamento? Sí. Oh, ¿ahí vivo yo? Sí. Específicamente busqué uno cercano. Es una pena que tu ventana esté del otro lado. ¿Acaso tú querías espiarme en las noches? ¿Tienes secretos para mí? No. ¿Tienes secretos? Ahora somos vecinos. Sí, ¿sí? ¿Cómo hiciste eso? Vecino. ¿Entiendes que ahora este es nuestro pequeño nido de amor? Aún no tengo nada. No tengo vajilla. Pero hay un vaso en la cocina. ¿Quieres la champaña ahora? ¿O luego? ¿Cuándo la quieres? Igor, espera. Ya debo irme, Igor. Mi cielo, cuánto te extrañé. No puedes ni imaginarlo. ¡Qué bien! ¡Qué gusto estar de nuevo en casa! Tuve que caer en el hospital para entenderlo. ¡Qué tonto soy! Olga, dame una taza de té. Tal vez también tenga que ir al sanatorio. ¿A ti te gustó? Sí, claro. Entonces yo voy a ir. No es recomendable. ¿Por qué no? Es para desórdenes respiratorios y lo tuyo es del corazón.
¿Quieres que busque en internet? ¿Qué sucede? No iré a ningún lado. Marat me invitó a su casa. Creo que iré a visitarlo el fin de semana. Yo voy contigo, papá. Ya veremos más tarde. Nadia ya ve a la escuela. Papá, es viernes. Hoy solo hay dos materias. ¿Cuál escuela? Está bien, no vayas. Te adoro, papi. También te quiero. Ven. ¿Cómo que no va a ir? Ya faltaste a tres materias. Prepárate y ve a la escuela. Papá. Anda, anda. Alístate. Sí, ya voy. La estás malcriando, Max. Ay, gracias. Debo irme, es tarde. No olvides las pastillas. Uh-huh. Ay, te llamaré. Las vas a olvidar. Gracias, mi carcelera. Cualquiera estaría feliz de tener un guardia como tú. Bueno, me voy. ¿No sabes lo que dicen? ¿Que la curiosidad mató al gato? ¿Al gato? ¿Cuál gato? ¿Quién es? Un colega. ¿Y qué te escribe el colega? Ay, me está preguntando que cuándo llegaré a la oficina. Oye, Nadia, cuida a tu papá, ¿sí? Llegaré tarde del trabajo. Sí, claro. Mamá, ¿te encuentras bien? Sí, ¿por qué? Te ves diferente. Pensativa. Corriendo todo el tiempo, distante, reservada, como que tienes otras cosas. No lo había notado. Mamá, ni me has preguntado cómo me va en la escuela. Mi amor, discúlpame. En serio, he estado muy ocupada. ¿Por qué? ¿Tienes problemas en la escuela? No, mamá. Todo está bien. Mamá, ¿me podrías comprar agua? Porque tengo mucha sed. Claro. Pero con gas, por favor. ¿Medio litro? Uh-huh. Te espero a las 7 de la noche. Pero qué ocupada estás. Creo que las camas son matrimonial y... ¿cómo se llama la otra? Ya sé cuál. ¿Desea comprarla, señor? Sí, la compraré. ¿Pagará con tarjeta? Sí, con tarjeta, crédito. Oiga, ¿y para el envío qué debo hacer? Haga el pedido en el sitio web. ¿Igor? ¡Olga! ¿Tienes frío? ¿Llevas mucho? Algo. Lo siento, tuve que llevar a mi hija. Ven, querida, andando. ¿A dónde vamos? Ya verás. ¿Sorpresa? Estaba esperando a mi madre, que ahora tiene un amante. Nadia, espera. Y así fue. Lo de Igor y yo es en serio. Vamos a casarnos. Deja de decir Igor y yo, Igor y yo. No me interesa tu Igor. ¿Pensaste en nosotros, acaso? ¿En mí o en papá? ¿Papá tiene la culpa de trabajar en la noche? Tu papá es fuerte. Estará bien después de esto. Mamá, su corazón está enfermo. ¿Quieres llevarlo a la tumba? No le diré nada hasta que esté completamente recuperado. Nadia.
No quiero que ustedes se divorcien, ¿entiendes? No entiendo, Nadia. Te quiero mucho, mi vida. Y quiero que entiendas que hoy y siempre cuentas conmigo. Eres lo más importante en mi vida. Mamá, si no puedes dejar a este Igor, está bien. Velo en secreto, yo no le diré a ninguna persona. Y cuando te aburras de él, lo sacas de tu vida y todo será como antes. No es así, hija. No se puede vivir mintiendo. No es correcto ni para tu padre ni para Igor. Debemos vivir con quien amamos o no es vida. Se vuelve una tortura. Ah, ya entiendo. ¿Papá y yo somos una tortura? Eres una... Te odio. Nadia. ¡Nadia! ¿Qué quieres? Espero que actúes como adulto. Y no olvides que tu padre tuvo un ataque. Amo a mi papá, por eso no le diré nada sobre ti. Habla más bajo, por favor. No quiero hablar contigo. Para mí, tú estás... ¿Qué pasa? ¿Por qué discuten? ¿Y esas caras de enojo? ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa en este lugar, mujeres? ¿Alguna diga algo? No pasa nada. ¿Nada? Ahora estamos con esas. ¿Me guardarán secretos? Ningún secreto. Estamos platicando. Del amor, ¿verdad, ma? Oh, vaya, vaya. ¿Para qué vine? Voy a salir con Marat el sábado. Volveré el domingo en la tarde. Claro, ve, te hará bien el aire fresco. Sí, eso creo. ¿Y nosotros qué, papá? Otro día será, iremos todos juntos. Por ahora solo vamos hombres. Tendremos conversaciones aburridas de adultos, ya saben. ¿Recuerdas que no puedes beber aún? ¿Acaso crees que no quiero curarme o qué? Hasta mañana. Vuelvan a sus conversaciones del amor. ¿Y tú crees que está bien? Intenté hablar con ella como dos adultos. Creo que me entendió. Pero sigue diciendo que es mi culpa. Que a mi edad no debo ni siquiera pensar en el amor. ¿Cómo te va con Sasha? Con Sasha sigo igual. El teléfono sigue apagado. Mi vecino fue a su escuela para ver cómo está. Dice que está bien, pero triste. Ay, no lo sé. ¿No sabes qué? ¿No será que iniciamos todo esto en vano? Porque nuestro amor está empeorando todo. Olga, en estas situaciones todos piensan en su bienestar. Nadie piensa en nosotros, en nuestra vida. No dejaré que nadie destruya nuestro amor. Hasta ahora nosotros lo hemos hecho. Olga, no podría volver a lo de antes, aunque tú no me quisieras, ¿entiendes? Puedes vivir sin amor cuando no sabes que existe. Pero después de amar, eso es imposible. Es difícil. Pero ya lo sabíamos. Cuando te tengo cerca, opino lo mismo. Sí, claro. Pero cuando te vas, me siento culpable. Por favor, deja de castigarte. No hicimos nada malo y van a crecer. Nuestros hijos no valorarán el sacrificio. ¿Crees eso? Uh-huh. Perdón. ¿Cómo va el trabajo? Bien, creo. Mañana tengo una entrevista. Sí. Los ingenieros son útiles. Sí. Qué gusto. Nadia, baja el volumen, ya es tarde. Los vecinos se pueden molestar. ¿Estás escuchándome?
¿Qué hiciste? ¡Nadia! ¿Qué hiciste? ¡Nadia! ¡No! ¡Por Dios! ¡Que no sea eso! ¡Por Dios! Por favor, mi amor, no te mueras. ¡No! ¡Resiste! Llamaré a una ambulancia. Por favor. ¡Resiste, hija! ¡Hola, emergencias! ¡Mi hija! ¡Creo que se envenenó! Ya lo leíste. Has hecho un estupendo trabajo. Voltea la página y mira la siguiente. Mamá, ¿qué te dijo papá? ¿Lo viste? ¿Cuándo va a volver a la casa? Mamá, hablaré con Sasha a solas. Sasha, quiero que tú y yo hablemos como dos adultos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Tu papá no puede verte y va a vivir con otra mujer. Ya no va a vivir más con nosotros. ¿Por qué no me dijo nada? ¿Cómo voy a vivir sin él? Yo te quiero muchísimo. Nos las arreglaremos. Fue todo. Recuéstate y descansa. Gracias a Dios, todo está bien. Lo que tomó no es tan peligroso. No vaya al hospital. Que se quede en casa bajo su cuidado. Bien, muy amable. Le diré algo. Claro. Mire, estoy obligado por ley a poner a menores con intento de suicidio bajo cuidado psiquiátrico. Lo comprendo. Usted me malinterpreta. No hablo de dinero, sino a posibles consecuencias. Debe hacer un esfuerzo para descartar la posible repetición. ¿Me comprende? Sí. Hola, buenas noches. ¿Repetición de qué? Hola. Soy el padre, con permiso. ¿Qué pasó? ¿Me pueden explicar? Verá, hubo un intento de suicidio. Por fortuna, el veneno no era letal. ¿Suicidio? Maxim, te explicaré todo luego. Sí, tenga. Les dejo este número. Es un gran psicólogo. Deben visitarlo pronto. Sí, ¿me doctor. Entendió? En estas situaciones se requiere servicio profesional. Mejórate. Sé buena niña, ¿lo entendiste? Lo haré. Lo acompaño. Hasta luego. Adelante. Nadia, ¿te volviste loca? Mamá, que te diga. Max, Sal, por favor, debo hablar con Nadia a solas. ¿Las dos están locas o qué? ¿Qué es eso de Sal, por favor? ¿Hablar a solas? No, no puedo saber qué le pasa a mi hija. Nadia, ¿estás embarazada? Papá. Maxim. Está bien. Pero lo diré una vez, no piensen en mentirme. No quiero nada de engaños. ¿Es por mi culpa? ¿Y si yo hago lo que dijiste, me prometes que nada de esto se repetirá? Estamos de acuerdo. Y ahora, no le mentiremos a papá. No lo entiendo, no entiendo nada, por el amor de Dios. Me siento tan culpable. Te entiendo, golpea si te es más fácil. No pensé que ella, no sabía. ¡No sabías! ¡Nunca pensaste! ¿Alguna vez piensas en algo que no sea en ti misma? Perdóname. Nunca imaginé que nadie sería capaz de algo así. Y yo nunca imaginé que tú serías capaz de hacer esto. Dime cómo se supone que debo vivir ahora. Por favor, habla conmigo. ¿Cómo debo verte ahora? ¿Cómo debo hacer ahora? ¡Es que no lo comprendo! No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Hemos llegado. Bueno, ¿a dónde llegamos? ¿Dónde dijo? Mire, el navegador dice que estamos en el lugar, en Sabocina 32. Está loco. ¿Cuál lugar?
Voy a un club de bolos. No me importa lo que diga su navegador. ¿La dirección es correcta? No tengo la dirección. Debo ir al club de bolos donde tenemos la fiesta corporativa. No caminaré aquí vestido así. Discúlpeme. Encontraremos su club. No se preocupe. ¿De dónde sacarán a estos choferes? ¿Qué dice el navegador? No saben. Discúlpeme, por favor. El doctor dijo que tuvo suerte. Y si no la hubiera tenido, y yo hubiera llegado una hora después. Amor, debemos pensar qué es lo mejor que podemos hacer. No, ya no. Igor, no podemos seguir escondiéndonos. Comprende la situación. Yo ya la comprendí. No nos engañemos más. Tengo que hablar con ella primero. ¿Acerca de qué? ¿Ya crecerás y entenderás todo? ¿Tal vez deberíamos dejarla crecer primero? Entiendo. ¿Crees que no me interesa tu hija? Perdóname, por favor. Es que me siento tan culpable por todo. No sé qué pensar. Repites amor, amor. Entiéndeme. Yo he vivido sin ese amor. Y ahora no puedo seguir. ¡Ya no puedo! ¡Olga! ¡No tienes idea de lo que estás diciendo! ¡Ya no quiero escuchar ¡Olga! Nada! ¡Perdóname! ¡Perdón! Ya dejé a Igor. Para siempre. Mamá. Sabes que te amo. Sé que es duro para ti, pero todo será diferente. Sufrí un mes cuando terminé con mi novio. Y ahora ya ni me acuerdo de él. Estoy conforme con sufrir un mes. Mami, ahora todo volverá a ser como antes. Todo estará bien. Iré con Lena. Claro. Que sea como antes. Mientras tú sigas bien. Bueno, todo está bien. Es una pena perder a tan buen inquilino. No hay muchos así. Encontrará a otro. Dijeron que se quedaría en la ciudad mucho tiempo. ¿Qué pasó, señor? ¿No salieron las cosas como lo planeaba? Al parecer, no me necesitan aquí. Que tenga buenos inquilinos. Debo tomar el tren. Buena suerte. Igualmente. Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Vas mejor? Esto está duro. No puedo comerla. No sé por qué. Dame, te daré otro pedazo. Ya no quiero, estoy satisfecho. ¿Olvidaste cómo cocinar? O tal vez, deliberadamente, nos estás envenenando. Te acepté aquí, solo por Nadia. Aún tienes que ganarte mi perdón. Sasha. Hasta mañana. Sasha. ¿Por qué corres? ¿Qué pasa? No entiendo. ¿Por qué me evades? Vete y déjanos en paz. Mamá y yo estamos mejor sin ti. ¡Espera! ¡Espera! ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu padre, Sasha? Tú ya no eres mi padre y no quiero verte. ¡Sasha! ¡Traidor! ¡Guau! ¿Y ese milagro? Hola. Hola. ¿Qué pasó?
¿Mm? ¿Ya resultó ser despreciable para la damita rica el provinciano? Escucha, Marina, no deseo discutir. Quiero hablar de Sasha. Lo vi hoy en la escuela. Hiciste un buen trabajo. No quiere hablar conmigo. Escucha, nadie hizo ningún trabajo. Sasha entiende todo perfectamente. De cualquier modo, antes de ir a la corte, dame la oportunidad de comunicarme con mi hijo. ¿Y por qué crees que yo tendría que apoyarte? De acuerdo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Yo? Quiero la cabaña. Yo iba a vivir en la cabaña. No tengo otro lugar. Y es la casa de mis padres. Mi herencia. ¿Y eso qué? Al final su nieto se quedará con ella. Elige qué prefieres. Si es a tu hijo o la cabaña. Pasha, oye, tengo un problema. ¿Puedo ir a verte? No, no voy a pelear contigo. Sí, lo prometo. Sí, gracias. Ahora voy. ¿Por qué tan callado, Igor? No viniste hasta acá para estar tan callado. ¿Sabes, Pasha? Me he vuelto tan indiferente a todo. Como si me hubieran apagado. Algo en ti se apagó. Es inútil. Ninguna mujer lo vale, ¿entiendes? Ve, vamos. No quiero hablar de esto. Ah, me alegra que Mihalich te haya recontratado. Me alegra mucho. Felicidades. Eres mucho mejor que el nuevo capataz. Creo que Mihalich te va a torturar un mes y luego todo será como antes. ¿Y de Olga qué fue? ¿Qué sabes de ella? Pasha, ya te dije. No me preguntes. No quiero hablar de eso. Quiero un lugar donde dormir y pasar unas semanas. Es todo. No te preocupes, es tu casa. La pasamos bien. Allá en el sanatorio. Me salvaste. No volverás con Marina, supongo. Entonces, no. No hay regreso a la vida de antes. Bebamos por eso. Si solo pudiera ver a mi hijo. Hazlo rápido. Llegaré tarde al trabajo por tu culpa. Maxim, ya irás a trabajar. Debes cuidar tu corazón. Ah, sí, debes cuidar tu corazón. Pero nadie trabajará por mí. La incapacidad es de 2 semanas. Harán un desastre sin mí. Todos son unos ineptos. Lo lamento, no sabía. Tenemos problemas en Oriol. Debo ir allá por 3 o 4 días a apoyarlos, pobre gente. ¿Cuándo piensas irte? Mañana. Mientras estoy fuera, saca mi reloj de la relojería. Pero no sé dónde dejé la nota. Busquen mis cosas. También tengo trabajo. Y hago tarea con Nadia, lo sabes. ¿Por qué me estás hablando así, Olga? Hacías tiempo para el otro, ¿no? Está bien, lo haré. Hola. Sasha, ¿por qué corres? ¿Qué pasa? No entiendo. ¿No entiendes que yo no quiero verte? ¿Por qué? Explícame. Nos dejaste y parece que yo no te importo para nada. Eso no es cierto. Eres mi hijo.
y siempre lo serás. Siempre, siempre. Nunca voy a abandonarte. ¿En serio? Desde mi corazón. ¡Sasha! ¡Ven acá! Ya me voy, o si no, mamá se molestará conmigo. Por supuesto, vendré mañana. Iremos al cine si quieres. Papá, prométeme que no vas a faltar. Aquí estaré, hijo. Te amo. Sasha, rápido, entra a la escuela. Espérame ahí. Ya te lo dije. Si te veo con él de nuevo, te denunciaré a la policía. Diré que quería secuestrar a mi hijo. Y habrá testigos. Espera. Te daré la cabaña que tanto quieres. ¿Ah, sí? Iremos al abogado. Mañana sin falta. Ahí estaré. Pero sin trucos, por favor. O no lo vuelves a ver. ¿Entendido? De acuerdo. Adiós, querido. ¡Sasha, ya vámonos! ¡Sasha, hasta mañana! Adiós. Dame la mano. ¿Dónde habrá dejado el recibo este hombre? ¿Hola? No se encuentra. Está en un viaje de negocios. Oh, Marat, ¿cómo estás? No te reconocí. Pues no lo sé. Prefirió ir solo. No nos llevó contigo ahora. ¿Cómo que no lo has visto? No entiendo. Ver a la esquina. Número de teléfono. 1512. ¿Te ha visitado últimamente? 6687. Adiós. Saluda a Tania, por favor. Muchas gracias. Y yo se lo dije, que todo era mejor antes. Sí, eran buenos tiempos. Disculpe, ¿sabe de quién es este auto? Es que lo rayé un poco y quisiera hablar con el dueño para pagarle. ¡Qué decente es! Es buena persona. Parece que es el auto del novio de Vera, del apartamento 25. Un hombre decente. Ah, ¿y viene seguido por aquí? Creo que visita a Vera desde el año pasado. El caballero siempre llega con regalos y flores. Muy atento. Parece que quisiera casarse con Verita. ¿En qué piso está? En el segundo piso. Venga, la dejaré entrar. Vera pone música desde la mañana hasta la noche. Dios, estoy cansada de eso. No puedo dormir. Gracias por su ayuda. Disculpe la molestia. ¿Sabe dónde está el apartamento 25? En el segundo piso. ¿Me trajo los tallarines? Sí. ¿Trae tallarines o no? Sí. Yo los ordené. Entramos por diferentes puertas. ¿Cuál es su nombre? Los Kina Vera, del apartamento 25, ¿correcto? Sí, son 420. Aquí tiene. Guarde el cambio. Gracias. Qué amable. Buen provecho. Hola. ¿Servicio a domicilio? ¿Ordenaron algo? ¿Por qué tardaste tanto? Te esperábamos. Pasa. Lo siento. Había muchas órdenes y me demoré. ¿Y cuánto te debo?
¿Ustedes? ¿Vera Loshkina? Sí. Ya veo. ¿Y dónde está Loshkin? Hola, querido. Hola. ¿Y cómo llegaste aquí? Decidí sorprenderte. Te traje tus tallarines. Y son con pollo. Con pollo picante, como te gusta. Te volviste loca. Bueno, pueden lamerse uno al otro. Supongo que les encanta. Llama a un taxi. Disfruten la cena. ¿Cómo le fue? ¿Pudo hablar con ella? Sí, tenía razón. Verita pronto se va a casar con él. ¿Qué te dije? ¿Sí? ¿Pero por qué trae las llaves del auto? Oh, tal vez le dio las llaves del auto para repararlo. Al menos yo no organicé un burdel frente a mi hija como hiciste tú. ¿Eso era lo que querías? No me sorprende que tengas un amante. Me sorprende cómo te comportaste. Actuaste como si fueras un santo. ¿Crees que no me mortifiqué? Me sentí avergonzada. ¡Como basura! ¿Y por qué no si tu esposo sufrió un ataque al corazón? ¿O crees que lo inventé todo, como tú? No, pero abusaste de mí. Aguanté todo, insultos, humillaciones. Mientras tú te divertías con esa jovencita, ¿pensabas que serías siempre una estúpida? Sí, claro. Es que ser esposa y madre no es para ti. Ni darnos una buena vida. ¿Crees que no lo entiendo? ¡Claro que lo entiendo! ¿Recuerdas cuando fue la última vez que tú y yo salimos? ¿Cuándo ayudaste a cargar bolsas de las compras? Oh. Ni siquiera lo consideré nunca. Ya he olvidado cómo es. Llegas tarde siempre y mírate. Todo el tiempo estás cansado. Sí. Te has vuelto tan distante y gruñón. Sí, me volví distante y gruñón porque en verdad estoy cansado. Me cansé, querida, porque trabajo, procuro la casa. Solo que tú no entiendes ni una palabra. ¿Crees que el dinero crece en macetas o en los árboles? Pues no necesito tu dinero. ¿Estás segura? No necesito nada de ti. Oh, bueno, hasta que por fin... No entiendo por qué por tu eterno trabajo mi vida tenía que ser como una moneda de cambio. No soy una máquina. Soy una mujer que vive. Y a la que, por cierto, debiste haber amado y procurado como tu esposa. ¿Con qué esas tenemos? Así que querías amor. Sí, lo quería. ¿Por qué nunca me pediste amor cuando salías a las tiendas a comprar con mi dinero? ¿Ah? Dinero. Todo lo que te importa es el dinero. A ti tampoco te molesta, ¿verdad? Ya no tenemos nada de qué hablar. ¿Hace cuánto que no lees un libro? Ya no tenemos nada en común. Ya basta, por favor. Me enferman todos tus libros. ¿Qué hiciste para que te amara? ¿Eh? ¿Qué hiciste? ¿Freíste unas papas? ¿Eso? Cariño, te diré un gran secreto. Eres una extensión de esta estufa. Te has mimetizado con ella. Patética. ¿Por qué no te fuiste con tu amante? ¿Crees que es justo lo que me haces? ¿Y qué crees que es justo? Dime, ¿qué es justo en tu opinión? Yo te lo diré. Yo no te amo, eso ya lo sabes. Y tú no me amas, eso ya lo sé. ¿Sabes qué? No quiero vivir con Vera en ese lugar. Trae a tu amante aquí. Vivamos juntos, ¿no? ¿Por qué no? Sería divertido. Los cuatro aquí. Y hacemos intercambio. ¡Qué miserable! Mañana voy a pedir el divorcio. Haz lo que quieras. Nadia vendrá pronto. Díselo con cuidado. No, explícale tú. No me interesa decirle. Estoy harto de ti y es que me enfermas. Escucho todo. Qué bueno, así no tendrás que perder tu tiempo explicándole lo que pasó. ¡Nadia!
Nadia, Nadia. ¿Cómo pudo hacer eso, mamá? ¡Lo odio! Hija no sabe lo que dice. Lo entenderá después y se disculpará. Nena, él te ama. Mamá, es mi culpa. Discúlpame, no fue mi intención. ¿Qué? ¿Culpa de qué? Hija. Yo no quise suicidarme. Solo tomé whisky y tiré todas las pastillas. Lo hice para que tú terminaras con Igor. Mamá, perdóname. Querías lo mejor, no te culpes. Sí, resultó ser lo peor. ¿Por qué? ¿Por qué estropeó todo, mamá? No era mi destino estar con Igor. Gracias por entenderlo, hija. Gracias. Mamita, tenía tanto miedo. Perdóname. Te amo mucho, mi cielo. Mamá. ¿No tienes frío? Vamos a la casa, amor. Mamá, sé cómo resolverlo todo, lo prometo. Lo haré, mamá. Voy en un segundo. Te espero, no tardes. Listo. Listo. ¡Ya voy! Hola. Pasa, por favor. Hola. Tú debes ser Nadia. Sí, ¿y tú eres Igor? Sí. Yo te escribí el mensaje. Ah. ¡Mamá, te buscan! Bueno, los dejo para que hablen. Iré con Len al quinto piso. Volveré en la noche. Ты ведь знал, что я не так.